8 minutos han pasado de las 8 en la República Argentina para jugar, Tony, ahí con esos numeritos, ¿no? Y hablando de eso, tiene que ver con lo que va, tiene que ver con la caja porque también ellos llevan, obviamente, todo el control. Pero vamos a hablar de otra cosa, de algo lindo que hemos anunciado y hemos comentado durante el fin de la semana. Y es ni más ni menos que con los nuevos créditos, microcréditos, que lo va a explicar, ¿no? Y vamos a recibir a la gerente de la Caja Social y Financiera de la provincia de San Luis. Estamos hablando de Gretel Cali. Gretel, bienvenida, es un gusto tenerte aquí en la mañana de Radio de la Finur. Y la Caja Social, que ha dado buenas noticias la semana pasada, cuando terminaba la semana, y que nos gustaría que nos comentes, porque algo habíamos adelantado y tenía que ver con que aquellos que han cumplido, van a cumplir con el pago de los microcréditos anteriores, podrán acceder a nuevos. ¿Es así? Bueno, vamos a ampliar esto. ¿Cómo va? Bienvenida. Buenos días, Sergio. Buenos días a toda la audiencia. ¿Cómo estás? Bueno, muy bien. Decía, es un gusto tenerte, es un gusto llevar información y es lindo llevar buenas noticias, ¿no? Porque son buenas noticias esto que sí da una posibilidad a muchos más, ¿no? Exacto. Una de las funciones más importantes que tiene la Caja Social tiene que ver con esto de acercar el crédito a las personas que no tienen, digamos, esa posibilidad, ya sea porque no cumplen con los requisitos bancarios, o las garantías suficientes. Entonces, para nosotros es una alegría poder anunciar que todas las personas que accedieron a los microcréditos durante el año pasado y que cumplimenten con el pago correspondiente del mismo, recordemos que son cuotas sin interés que tienen para pagar, van a poder acceder nuevamente a un crédito en la Caja Social, esta vez actualizado por inflación. Porque bien, sabemos que con el transcurso del tiempo va perdiendo el valor, ¿no? Tal cual. Sí. Gretel, ¿ya comenzaron a pagar, digo, los que ya habían solicitado esos créditos? ¿Ya se comenzó? Digo, ya está en el tiempo, ya se venció el tiempo de gracia. Y digo, aquellos que empiecen a cumplir, o que cumplan, o que paguen la totalidad, bueno, accede y se renuevas. ¿Es así? Exacto, es así. Mira, lo que pasó fue que la línea de microcréditos se implementó con un plazo de gracia de 6 meses. Sí. Bien, entonces, la primera tanda de microcréditos que se entregaron en noviembre del año pasado estaría venciendo ahora el 10 de junio. Bien. Son aproximadamente 2.500 personas que van a tener el vencimiento el 10 de junio. Los que percibieron o recibieron el crédito en diciembre lo van a tener que abonar en julio, en enero, en agosto y así sucesivamente. Lo bueno es que hemos implementado una operatoria muy ágil para poder no solo consultar, sino también para poder pagar, digamos, crédito, que es a través de un convenio que hicimos con la Dirección de Ingresos Públicos. Bien. Entonces, todo lo que es información, si por ejemplo cualquier persona tiene una duda de cuántas cuotas debe, cuándo le vencen y demás, puede fácilmente ingresar a la página de la Dirección de Ingresos Públicos, que aprovecho para decirla, www.dpip.sanluis.gov.ar. Va a tener que seleccionar microcréditos, que es el tema que se va a querer consultar, y ahí con solo su DNI va a poder acceder a la información vinculada a su microcrédito. Bien, Gretel, sí, está muy claro. Y bueno, en el caso de los que ya han adquirido, que comienzan a pagar ahora, los que están escuchando, digo, ¿no? Y para los que están escuchando, sí, y que se dieron esos microcréditos, que si mal no recuerdo, fueron más de 100.000 puntanos que se vieron beneficiados. En este caso, si quisieran adelantar esas cuotas o los pagos, ¿lo pueden hacer? Sí, sí. Mira, los 100.000 son en total en todas las líneas de crédito. Bien. En las de microcréditos son más de, actualmente se han abonado más de 15.000 microcréditos. Bien, bien. Y estamos trabajando en una base que todavía hay que cumplimentar porque ha pasado que, cuando quiera lo profundizamos bien, pero ¿qué tiene en la línea de microcréditos? La particularidad que estaba totalmente enfocada al mercado local. Sí. Entonces generó un círculo virtuoso entre lo que es el beneficiario, el proveedor de bienes que se podían adquirir con el microcrédito y bueno, y el Estado que acercaba, digamos, esa posibilidad, ese crédito. Y que estaba enmarcado, Gretel, digo, recordamos a los que nos escuchan, en el plan de reactivación que llevó la provincia, reactivación económica que llevó adelante el gobernador y la provincia de San Luis.
Exacto, y con ese plan de reactivación económica se llegó a más de 100.000 puntanas y puntanos con distintas líneas de crédito. Y bueno, y eso también tiene de importante destacar que ahora en esta instancia, vencido el plazo de gracia, poder colaborar, digamos, con el pago de una cuota sin interés, que es mínima, digamos, a lo que implica como beneficio, nos va a posibilitar poder volver a prestarle, no solo a la misma persona, sino a otras que lo puedan necesitar. Bien. Bueno, ¿sí? Y en este caso, de la modalidad para los que renueven, por ejemplo, los que cancelen y renueven, bien lo decías en el paso a paso, van a poder adelantar toda la información a través de la página de Dirección de Ingresos Públicos, aquellos que quieren pagar por adelantado, lo van a poder hacer, y bueno, sí, acceder, renovar, actualizar, y por supuesto está obviamente relacionado y se va a tener en cuenta lo que tiene que ver con la inflación y todo lo demás, va a estar actualizado, ¿no? Y la modalidad será muy similar, ¿no? Digo, con aquellos comercios, en el caso de los microcréditos, ¿no? Sí, con los comercios. Sí, la modalidad va a ser similar, nada más que en algunos casos, y sobre todo en el interior de la provincia, donde no tienen muchas opciones de proveedor, porque sabemos que por ahí la mayoría de los comercios están radicados en lo que es San Luis, Villa Mercedes, Merlo, los polos más productivos, sí, van a poder también recibir el crédito los beneficiarios. Uh-huh. Eso lo vamos a ir comunicando, porque digamos que sucede muchas veces entre ir y venir a San Luis o ir y venir a Mercedes a pedir un presupuesto, eso les ha generado algún inconveniente. Uh-huh. Bien. Perfecto. Entonces lo vamos a tener en cuenta siempre con la mirada de mejorar lo que la experiencia nos indica. Uh-huh. Bien. Lo que decías recién me parece también importante destacar que sí, todas las personas que quieran adelantar cuotas lo van a poder hacer. Así no haya vencido el plazo de gracia. Hoy cada persona puede acceder a su información, como te decía, y pagar las cuotas como digamos, de acuerdo a sus posibilidades. Uh-huh. Si lo quieren cancelar a crédito no hay ningún inconveniente. También es importante recordar que el que no paga el crédito, la cuota, su vencimiento, va a tener un interés del 3% mensual. Por eso los aprovechamos para alentarlos a pagar, no solo por los beneficios que esto tiene, sino también para pagarlo sin interés. Uh-huh. Tal cual. Acá me entraron unos mensajes, sí, Gretel, que aprovecho para trasladarte. Digo, esto solo ahora con microcréditos, digamos. Microcréditos. La posibilidad es para los que accedieron a los microcréditos. Exacto. Bien, perfecto. Es para microcrédito. Bien, perfecto, ¿no? Porque estaban preguntando aquí si era para, en todos los casos, digo, que puedan cancelar, pero microcrédito, está claro. Tenía algo más y tiene que ver con que, bueno, recordar, Gretel, aquellos donde pueden pagar, ¿no? ¿Qué lugares? Porque uno de los lugares puede ser, ¿no? En agencias de lotería o también por multicash o pago o algún pago electrónico, digo, esas, exacto, son las vías de pago. Las vías de pago, como te decía al principio, fue lo que quisimos hacer es lo más sencillo posible. Entonces, un beneficiario con el DNI se, sí, acerca por cualquier agencia de lotería oficial, sí, de la provincia. Sabemos que tenemos más de 300 distribuidas en todo el territorio provincial, entonces, uh-huh, cada uno va a poder hacerlo de manera más sencilla. Entonces, uh-huh, con el DNI se acerca a una agencia de lotería y puede pagar. Aquellos que quieren hacerlo de manera online o electrónico, lo hacen a través de la página de la Dirección Provincial de Ingresos Públicos, que es dpip.sanluis.gov.ar. Muy bien. Y allí seleccionan microcrédito. Bueno, muy claro, muy tenemos claro. Tenemos las dos alternativas, digamos, para fomentar eso, para facilitarles, porque no olvidemos que es la posibilidad de acceder nuevamente a los créditos. Entonces, por eso es que ha sido así de manera muy sencilla y ágil, uh-huh, para que nadie se quede sin la posibilidad, digamos. Muy bien. Bueno, muy claro decía Gretel, y por supuesto vamos a seguir hablando de esto y cómo siguen los caminos. La Caja Social no solo está con esto, sino que tiene una responsabilidad importante. Digo, me gustaría que en algún momento también podamos charlar de todo lo que están realizando, ¿no? Vos hace poco que estás allí, que has asumido, te has, sí, hecho cargo de la gerencia. Digo, ¿cómo lo ves? ¿Cómo es el balance en este tiempo, Gretel? No, muy positivo, la verdad que es un organismo hermoso en cuanto a su función y en cuanto a su potencial también. Uh-huh. Tiene a su cargo, bueno, el juego de azar, los seguros de la provincia. Bien. Tiene las estampillas, que actualmente estamos trabajando también mucho con eso. Uh-huh. Las líneas de crédito y inclusión financiera. Bien. Son temas
de por sí todos muy lindos, que como vos decís, ameritan quizás charlas muy puntuales de cada uno, porque son todos temas importantes, pero tienen en común la finalidad social, siempre para generar bienestar en los ciudadanos. Así bien. Que estamos trabajando mucho en eso, fuertemente. Aparte, ahora la Caja Social pertenece a la Secretaría de Finanzas, que está a cargo de Cecilia Badalón, y bueno, la impronta ha sido desde el primer momento renovar, digamos, en el sentido de actualizar quizás muchas de las acciones que lleva adelante la Caja Social y facilitar, generar esto, ¿no? El conocimiento por parte de los ciudadanos y también exigirnos a nosotros llevar adelante todo lo que es la actualización en cuanto al vínculo con los ciudadanos, que es lo más importante. Bueno, muy bien, interesante, importante, ¿eh? Desde ya, agradecer la atención, como siempre, y bueno, estaremos atentos a toda la información que nos brinden desde la Caja Social. Así que muchas gracias, Grete, por haber estado en la mañana de Radio La Finur. Bueno, gracias, Sergio. Buenos días a toda la audiencia, que tengan un buen día. Muchas gracias, ¿eh? Muchas gracias. Ahí estaba la gerenta de la Caja Social, estamos hablando de Gretel Cali, explicándonos y comentándonos esta linda noticia buena, ¿no? Para aquellos que accedieron a microcréditos y en el caso de que, bueno, ya cancelen, van a poder acceder a un nuevo microcrédito actualizado, teniendo en cuenta también las situaciones también de la inflación y todo lo demás, ¿no? 8:19, creo que tenemos alerta. Dale, vamos.